Estamos en el certamen de Chica Verano 95. Estamos prácticamente con la representante de Tranqueras, que va esta noche a desfilar en pasarela aquí en el Centro Artigas, Uruguay. Nosotros vamos a hacerte una entrevista, más o menos para que tengas podamos saber algo de tu vida. Esperemos que no te enojes. Nosotros tenemos la cobertura completa a través de Canal 2 y Canal 10 de Rivera. Bueno, precisamente comenzamos entonces, si nos das tu nombre completo para toda la audiencia. Mi nombre es Magaly Slanchel Encina Sosa. Entonces, tu nombre, la edad tuya. Mi edad es 13 años. Escuchame una cosa, prácticamente con 13 años, tú me decías de que sos nueva aquí en Tranqueras. Sos prácticamente nacida de tu nacionalidad, es naturalidad, ahí está. Es Rivera. Rivera. Escúchame, tus padres, tu madre, ¿cómo se llama? Mi madre se llama Adelfa y mi padre se llama Jorge. Jorge, exactamente. Escúchame, precisamente, ¿estudias? ¿Qué haces? ¿Trabajas? Estudio. ¿Estudias liceo? ¿Qué clase vas? Voy al liceo, segundo. En segundo. Escúchame una cosa, te preguntamos tus deseos, tu futuro, ¿qué es que tenés planeado para el mañana? Puede ser profesora. Profesora, exactamente. Escúchame, ¿qué te pareció de la discoteca Estilos? Prácticamente, si puede decir la verdad, si está fea, no hay problema ninguno, me voy a enojarme. ¿Qué opinas de todo el certamen que se está llevando a cabo hoy, el día 7 de enero, que prácticamente ya estamos en la final? ¿Todo eso qué te pareció? Para mí está todo bien, me gusta todo, me gusta la discoteca, todo. Escúchame, el asunto de esta noche, ¿estás tus ideas y tu objetivo está bien positivamente de que puedas ser la victoriosa de este año 95 del certamen Chica Verano, o estás pensando ser la última? Bueno, eso vamos a ver, ¿no? Exactamente. Bueno, mira, nosotros estamos prácticamente cancelando lo que es toda la entrevista contigo para Canal 2 y para todo ese certamen de Chica Verano. Queremos pedirte a ti personalmente para que des un pensamiento a toda la gente, a todas las personas, algo que quieras desear a alguien en especial, o si no, agradecer a toda la gente, ¿no? Bueno, agradezco. A la televisión, o a la discoteca, o a toda la gente. Bueno, agradezco a todo en general, por supuesto. Ok, entonces, desde ya te quedo muy agradecido por tu presencia y espero que puedas llevarte un lindo premio y primero que nada, el gran recuerdo de este año 1995 de todo el certamen Chica Verano. Gracias. Gracias.